El Ministerio de Cultura y Patrimonio ratifica que se encarga de la organización del Festival de Artes Vivas de Loja. El ministro Raúl Pérez Torres habló de los preparativos de este encuentro. El Festival Internacional de Artes Vivas sí se realizará. Un decreto presidencial establece que el evento artístico-cultural deberá realizarse cada año y su sede será Loja. El ministro de Cultura Raúl Pérez confirmó que será del 15 al 30 de noviembre y para ello se ha dispuesto un presupuesto para los próximos dos años. Nosotros en todo caso estamos acatando esto. Ha habido un contrato firmado de, más de 6 millones de dólares para dos meses, dos años del festival. El Ministerio de Cultura es la entidad que está a cargo del evento. Tiene que haber una colaboración también de, del municipio de Loja, pero el ente rector de este festival es del Ministerio de Cultura. Eh, por eso le ha contratado a una empresa, ECOS, que este, este contrato, como digo, viene del gobierno anterior. Al festival acudirán artistas nacionales y extranjeros, para lo cual el Ministerio ha designado un comité de gestión con sede en Loja que se encargará de emitir las invitaciones y convocar a inscripciones de participantes. El año pasado este evento contó con 44 espectáculos en el Teatro Benjamín Carrión y más de 120 funciones en plazas y calles en el que participaron más de 450 artistas nacionales e internacionales. Hasta el viernes de la próxima semana ya tendremos los nombres de las personas que vienen invitadas. Propuestas de teatro, eh, seguramente de circo, porque parece que de Chile también viene un gran grupo que... Eh, hace circo y hace circo en la calle. Como parte del festival, este año se está trabajando en el proyecto Ecuador Camino a Loja, una propuesta que agrupa a organizaciones de artes escénicas ecuatorianas que se presentarán los meses de septiembre y octubre en diferentes ciudades, con mini festivales y talleres de teatro como evento preparatorio para el Festival de Artes Vivas de Loja de noviembre.